Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de Warrior Planet. Hoy vamos a tratar el combate de B-Ball contra el zurdo Ramírez y bueno, las posibilidades que tiene esa supuesta revancha que quería Canelo contra B-Ball. Bueno, en este combate en el que se enfrentaba a un Ramírez que supuestamente iba a hacerle frente. Un Ramírez que, por cierto, llevaba una carrera inmaculada con 44 combates, bueno, llevaba 43, 44 era contra B-Ball y no había color. O sea, la paliza que le pegó B-Ball fue estratosférica. Bueno, pudimos ver al menos que B-Ball no es un gran pegador, porque si hubiera sido un pegador, Urdo Ramírez estaría en la lona. Entonces, bueno, que sí, igual es. Mejor, más rápido, se adaptó a la pelea perfectamente. Consiguió la distancia a partir del tercer round, ya absorbía los golpes de este pobre diablo al lado suya, claro, porque es que este hombre llevaba una carrera fulgurante. Pero, vamos, no tiene rival en las 175 libras y por supuesto espero que el pobre Canelo sea consciente de que no tiene que subir a esa categoría, que está muy bien en la suya, porque puede recibir una gran paliza. Luego viene ahora ya está muy mucho más centrado incluso que cuando peleó contra este hombre. Ahora tiene incluso más repertorio, lo suelta, es muy listo, suelta, él es muy rectilíneo porque le favorece el ser rectilíneo al ser extremadamente rápido. Él ataca como una sepia. Sepia es el animal más rápido en la naturaleza, en el ataque. Por eso siempre utilizo la analogía de la sepia. Entonces, B-Ball, pues básicamente lo que hizo con Gilberto Ramírez fue pues utilizar sus armas, es decir, la velocidad, y con la velocidad y un repertorio de golpes, una capacidad asimilar los movimientos. Es decir, había un momento en el cual Ramírez ya empezaba a bailar con la guardia y tal cual bailaba. El momento en que un peleador baila con la guardia y el otro es capaz de meter un golpe en ese baile, eso implica muchas cosas. Una de ellas es que la velocidad de ese peleador está a una altura muy por encima de lo que sería la media normal de un peleador profesional. Porque estamos hablando de que solamente en el momento en el que estás bailoteando un poquito, ¡fam!, te entra un golpe. Eso le llamo yo los golpes de la sepia. Pueden ser golpes que a lo mejor no son extremadamente poderosos, pero son muy rápidos. Entonces, no sé, este hombre empezó a bailotear y por un golpe que él intentaba meter, cuidado, que no le entraban, porque es que todos le iban a la guardia de B-Ball, lo tenía perfectamente controlado. O sea, ya había un momento en el cual se veía cuando iba a golpear este hombre. Y bueno, ya digo, lo único que yo pienso que puedo sacar en claro de este combate es que B-Ball es un peleador que no tiene una gran pegada o no utiliza una gran pegada porque no la necesita y porque si, bueno, si tiene que llegar al round número 12, pues llega, pero dándole una soberana paliza al tipo que tiene delante. Es decir, en un momento en el cual ya ni siquiera tenía en cuenta la distancia. La rompió por completo y continuó con su repertorio de golpes cada vez mejores. Absorbía los golpes de este chico
pues una forma absolutamente natural, con mucha profesionalidad. Con lo cual, bueno, yo espero que no le dé una revancha, o sea, que no intente. Yo supongo que el equipo de Canelos será lo suficientemente inteligente, porque Canelo ahora mismo está suficientemente endiosado como para pensar que puede enfrentarse a este peleador, pero no puede. Es decir, Canelo tiene que subir de peso, pelear en un peso que no es el natural para este señor, para Canelo Álvarez, y por tanto, pues no, oye, hay que ser consecuente con las cosas. Es como si un equipo de fútbol se enfrenta a otro de la misma categoría, pero con el, yo qué sé, en lugar de ser 11 contra 11, pues son 15 o 17 contra 11. Pues evidentemente, no, es que no hay color. Bueno, pues en el boxeo esa sería la parte análoga de coger y subir de categoría, cuando realmente estamos hablando de que tienes delante, es como si fuera un Real Madrid o un Barcelona, y tiene delante a otro Real Madrid Barcelona, pero este juega con 15 jugadores en lugar de con 11. No puede. A lo mejor puede llegar al final del combate, porque es como con mucha suerte. Entonces espero que Canelo no quiera ninguna revancha con este señor, porque lo veo tan endiosado que capaz es de intentarlo. Y no podría hacer absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. No tiene repertorio de ningún tipo, porque este señor está muy por encima en esa categoría, está muy por encima de nadie. Igual que Canelo en la suya está muy por encima de ningún otro, por mucho que quiera, que ansíe unificar más cinturones, aquí se ha topado con un muro. Y esto ocurre muchas veces, y esto podría costarle pues su posición, ¿no?, dentro de lo que es ahora mismo el boxeo. Con lo cual yo espero que esté bien asesorado, y que si está tan endiosado como parece que está, pues se baje de la nube, y que no quiera ver pues esa supuesta realidad alternativa que parece que muchos boxeadores, o sí, boxeadores normalmente son gente que es uno contra uno, no son equipos, no tienen entrenadores, al fin y al cabo acaban siendo ellos los que mandan, y muchas veces cometen errores de ese tipo, de pensar que pueden vencer a todo el mundo. No. Señor, amigo mío, en este caso no es así. Así que no te suicides y no te pelees contra este hombre. Sigue con tus categorías, unifica más títulos, gana más, mantén tu estatus y pasas a la historia. No seas tonto y no te caigas en el camino, no tropieces con una piedra, que es lo más común, suele pasar mucho. En el endiosamiento es muy malo. Eso ha sido todo. Nada que decir. Este señor es un auténtico fuera de serie, muy bueno, me ha encantado. Ni rectilíneo, ni historia. Es decir, rectilíneo porque le interesa, porque es bueno, porque es muy rápido a la hora de soltar golpes rectos. Pero vamos, contra las distancias de una forma bestial. Y estaba peleando contra un luchador que, aunque delante suya parecía un pelele, realmente es un luchador que acumulaba pues 43 victorias. Se ha llevado una trayectoria impoluta. Ciertamente todos sabemos que los peleadores se van seleccionando hasta que empiezan a tener que acumular títulos, pero está clarísimo que hay un momento en el cual tiene que pasar de más se ve en su palmarés, pasa de pelear en México a pelear ya en los Estados Unidos, y ya no es lo mismo. Es decir, ya no es tan fácil el seleccionar peleadores. No obstante, bueno, en fin,
nada que decir. Vivol es infinitamente mejor que este y bueno, evidentemente en su categoría, infinitamente mejor que Canelo. Espero que Canelo no vuelva a insistir en lo mismo. No se suicide, no tire su carrera, porque esto es muy común en los boxeadores, que piensan que pueden vencer a cualquiera, y en este caso pues no es así. Así que esa revancha de la que tanto se hablaba, pues yo creo que no se hará. Eso ha sido todo. Gracias por asistir a este programa de Warrior Project y nos vemos en el siguiente.